¿Qué tal, amigos? Les saludo con mucho gusto. Soy Adriana Pérez Cañedo. Nos ha sorprendido gratamente una noticia recibida desde el gobierno de los Estados Unidos en relación al tema migratorio. Les diré de qué se trata, pero hay que recapitular un poco porque este jueves 27 de abril se cumple un mes de la tragedia de los 40 migrantes que murieron al interior de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Todavía hay varios heridos. El asunto legal tampoco termina, está en proceso. Quien era, o mejor dicho, sigue siendo director del Instituto Nacional de Migración, pues sigue su proceso judicial. El tema migratorio para México es un punto delicado e importante a tratar con el gobierno de Estados Unidos. Voy ya con la noticia dada a conocer el día de hoy. Hay que tener presente que a partir del 11 de mayo se va a suspender la aplicación del título 42, que es una forma, una medida migratoria que permite la expulsión de los migrantes en forma inmediata. Hay una crisis y un nerviosismo de migrantes de diversas nacionalidades cruzando a nuestro país con la intención de llegar a los Estados Unidos. Ante esto, y aquí les va el anuncio, Estados Unidos anunció centros para gestionar solicitudes de migrantes, pero no en México, como tercer país, que lo de facto lo es. No, en Colombia y en Guatemala. Ahí las personas podrán acceder a hacer trámites legales de migración para posiblemente conseguir el estatus de refugiados en los Estados Unidos. Esta noticia está dando mucho de qué hablar y hay que seguirle la pista. Les espero de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde en Enfoque Noticias. Gracias y qué gusto saludarlos.